Bien, la situación del país pues se sigue recrudeciendo. Esta mañana escuchaba las noticias y hay ataques y muertos en los pueblos vecinos de Diriamba, Jinotepe. Nosotros pues siempre hemos condenado la muerte, la violencia, la represión y seguimos pidiendo a las autoridades, a los que manejan estas armas, que pare la violencia y la muerte. Es triste ver cómo nuestro pueblo es asesinado. Seguimos orando intensamente y seguimos trabajando en lo que podamos hacerlo, en los mecanismos internacionales, en las reuniones y en la defensa pues de los más pobres, de los más débiles, de los asesinados de nuestro pueblo. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús fue a su pueblo, a Nazaret, y los de su pueblo se entusiasmaron, se alegraron que llegaba Jesús, uno de su pueblo. Él fue a predicar a la sinagoga, pero cuando comenzó a predicar las maravillas de Dios, viendo cómo hablaban, cómo hablaba Él, pasaron del entusiasmo a la incredulidad. Es interesante ese paso del pueblo que está entusiasmado con Jesús, pero pasa del entusiasmo a la falta de fe. Eso es lo primero, el rechazo a Jesús, la falta de fe, la incredulidad. En la primera lectura que hemos leído hoy, el profeta Ezequiel escuchó la voz que le decía: hijo de hombre, te envío a los israelitas. Es un pueblo rebelde, un pueblo que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado. Sus hijos son testarudos y obstinados. Pero Dios le dice al profeta: ve y háblales. Yo te envío para que les comuniques mis palabras. Y le dice el Señor algo importante al profeta. Le dice: ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Lo importante es que Ezequiel vaya y les diga, le hable. Le escuchen o no le escuchen, eso dice el Señor, ya cada uno, si no escucha, va a tenerse a las consecuencias. Va a tener su merecido, digamos así. Pero la misión del profeta es hablarles las palabras del Señor, la voluntad del Señor, lo que quiere el Señor, lo que es bueno hacer por su pueblo, para sus vidas, para su familia y para su pueblo. Es la misión de todos nosotros, como bautizados, que somos profetas, comunicar la palabra del Señor. Y especialmente en esta situación que estamos viviendo en Nicaragua, la misión de la iglesia, no solamente la jerarquía, sino todo bautizado, porque la iglesia no somos solo los jerarcas, la jerarquía, sino que la iglesia la componemos todos, y la iglesia no es el templo, lo material, sino que es la comunidad viva, bautizada. Y tenemos esa misión de decir por dónde es lo bueno, por dónde es el camino, cuál es la palabra del Señor, cuál es la voluntad del Señor. Y tenemos que recordar la historia. En la historia se vivió un tiempo en la historia en que una revolución dijo que la felicidad del hombre está en la razón.
y pusieron la diosa razón, la revolución francesa con el ilustrismo y toda su revolución, que la felicidad del hombre estaba en la razón y en la libertad, que cayó en libertinaje. Pero la diosa razón, eso tiene sus ventajas, pero por imponer la diosa razón, pues también se asesinaron a mucha gente. Después vino otra revolución, la revolución del bienestar, del liberalismo, que la felicidad del hombre estaba en tener, en la industria, en el bienestar, que ahí estaba la felicidad del hombre. Y se cayó pues en lo que llamó el Papa San Juan Pablo II en un capitalismo que era inhumano. Y en nombre de esa revolución del bienestar, se mataron también a muchas personas. Después vino la revolución del comunismo. Pues el comunismo, la igualdad, predicaban la igualdad, la lucha de clase. Y ya sabemos que también se mataron a muchas personas pensando que en la justicia, a nombre de la justicia, en nombre de la igualdad de las sociedades, de las personas, ahí estaba la felicidad, el reino de los cielos, la felicidad del hombre. Ya sabemos que también no alcanza el hombre la felicidad. Y últimamente, pues, la revolución del hedonismo, del placer, que ya no es una ideología, sino el placer, el tener, la corrupción. Piensa el hombre que a través del hedonismo, del placer, de hacer lo que uno le da la gana, que no le pongan límites, ahí va a estar la felicidad. Pero el común de todo esto, de todas estas revoluciones que hemos vivido a través de la historia, el común de todas ellas es que odian, atacan a Cristo y a la Iglesia. Ha sido el común de todas. ¿Por qué? ¿Por qué este rechazo a Jesús? ¿Por qué este rechazo también a la Iglesia? Porque Jesús, y también si la Iglesia está unida a Jesús, encarna a Jesús, representa a Jesús como debe hacerlo siempre, si no, no existe la Iglesia, tiene que presentar a Jesús vivo. Es porque Jesús siempre nos dice la verdad. Y así a las diversas revoluciones que han pensado que la felicidad del hombre está en la razón, pues dice Jesús, cierto, la razón es importante, pero no solamente la razón salva al hombre. Y así las demás revoluciones, el progreso, sí es importante el progreso, pero no solamente eso da la felicidad al hombre, es mentira, son falsos profetas, no da eso la felicidad al hombre, apartando a Dios y explotando a los demás. La justicia social, la igualdad de las personas, pues es importante, pero si no ponemos límites, pues al final se aprovechan de los pobres y a nombre de los pobres se vuelven ricos. Igual el hedonismo, el placer, no solamente es bueno, pero tiene que tener sus límites y sus normas. Entonces Jesús y la Iglesia siempre va diciendo la verdad y va diciendo que eso no está bien. Como hoy, pues también decimos que la violencia, la agresión, matar a los demás, el imponer leyes o querer imponer leyes o destruir instituciones, no está bien. Entonces, por eso siempre la Iglesia, Jesús y la Iglesia han sido rechazados, como escuchamos hoy en el Evangelio, que el profeta Ezequiel en la primera lectura y Jesús en el Evangelio son rechazados. También en la segunda lectura, San Pablo dice que sufrió humillaciones,
sufrió persecuciones, sufrió dificultades por Cristo. Pero el Señor le dice, tu gracia me basta. De tal forma, pues, que en el Evangelio tenemos el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Todos honran a un profeta menos los de su tierra. Es rechazado. Es la fe. La fe del pueblo, la fe de la gente ha fallado. Han caído en la incredulidad de Jesús. No creen en Jesús. Creen en otras cosas y no creen en Jesús. Lo que nos invita a la palabra de hoy es a creer en Jesús, a reconocernos. Somos pecadores, somos débiles, hemos fallado y necesitamos a Jesús. No podemos vivir nuestra fe como en la práctica como incrédulos, porque podemos decir que creemos y que conocemos la fe y que conocemos el Evangelio, pero en la práctica dañamos a los demás, somos injustos, cometemos crímenes, cometemos toda clase de fechorías, y entonces la fe no coincide con la vida. La fe está divorciada de las acciones, y así no se puede. El Señor hoy nos invita a que nuestra fe en Jesús sea real y que nuestro comportamiento sea como el de Jesús. ¿Qué maravilla hubiera sido si este pueblo de Nazaret hubiera recibido a Jesús? Hubieran habido grandes milagros, porque dice que por esa falta de fe, por ese rechazo que tienen a Jesús, no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos. Pero imagínense ustedes un pueblo, una persona, una familia, una comunidad y un pueblo entero o unas autoridades que reciban verdaderamente a Jesús en su corazón, ¿cuántos milagros de amor? ¿Cuántos milagros de paz? ¿Cuántos milagros de progreso pueden darse? Pero cuando rechazamos a Jesús, entonces nos queda la violencia, la muerte, la mentira, el cinismo. ¿Por qué hemos rechazado a Jesús? Yo les invito a que hoy nosotros, con fe auténtica, acojamos a Jesús en nuestros corazones y comencemos a presentar a Jesús en nuestras vidas, a vivir a Jesús en nuestras vidas, que Cristo viva en nosotros, para que comencemos a generar amor, el amor de Jesús, porque si Jesús está en nosotros, vamos a dar el mismo amor de Jesús, el mismo perdón de Jesús, la misma paz de Jesús, la misma ternura de Jesús. No rechacemos a Jesús, no lo saquemos de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestra nación. Jesús tiene que estar en medio de nosotros, ser recibido en nosotros, en nuestra comunidad, y que se implante este amor de Jesús en nosotros. Que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que nosotros no rechacemos la palabra del Señor, sino que seamos un pueblo que vive de la fe y que vive de la palabra del Señor. Lo que se nos pide entonces a nosotros en este evangelio, en estas lecturas y en esta situación en que estamos viviendo, es que seamos fieles a Jesús y fieles a la iglesia. Todo lo demás va a pasar. Toda esta situación horrible va a pasar. Pero lo importante es que nosotros creamos en Jesús y creamos en la Iglesia Católica. Si rechazamos a Jesús, si rechazamos a la Iglesia, entonces nos perdemos, nos confundimos. El Evangelio de hoy nos invita a esa fidelidad fuerte con Jesús, a su palabra, a su voluntad,
a su amor y a la iglesia como continuadora de la obra de Jesús. Jesús a muchas veces es incomprendido y es rechazado, porque Jesús, en lugar de que le laven los pies a Él, Él los lava a nosotros, a sus discípulos. En lugar de devolver mal cuando le hacen una injuria, Él devuelve bien. Es difícil muchas veces entender a Jesús y es rechazado. Y nosotros tenemos que estar abiertos a Jesús, abiertos a la fe. La fe es estar abiertos a la voluntad de Dios, al querer de Dios. Y yo les invito a que estemos abiertos, eso es ser fieles a Jesús, estar abiertos en la fe en Jesús es estar abiertos al querer de Jesús en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Y trabajar para que esa fe en Jesús pueda actuar en nosotros, para que Jesús pueda crecer en nosotros, crecer en nuestra comunidad. Muchas veces no queremos aceptar a Jesús porque nos presenta caminos, actitudes que no las comprendemos. Pero necesitamos convertirnos a Él, es decir, estar abiertos siempre a Jesús para no rechazarlo nunca en nuestra vida, en nuestra comunidad. Porque muchas veces queremos encerrarnos en lo que es el pecado original. El pecado original es la soberbia. Y por encerrarnos en la soberbia, rechazamos a Jesús, la apertura o la salida que nos da Jesús. Y hay personas a todos los niveles, desde los gobernantes hasta la familia, hasta el último de la familia, de la sociedad, que nos podemos llenar de soberbia. Y cuando estamos llenos de soberbia, prepotentes, soberbios, encerrados en nosotros mismos, nos cerramos a la fe en Jesús, nos cerramos a Jesús, a su vida, a su proyecto, y nos quedamos encerrados solamente en la violencia y en la muerte, en el egoísmo, en nosotros mismos. Por eso es importante abrirse a Jesús, abrirnos a la fe en Jesús, para que el Señor haga milagros en nosotros. Es una palabra importante para nuestra vida, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Sigamos orando para que Jesús no sea rechazado por nadie, para que Jesús pueda actuar en nosotros, pueda hacer muchos milagros, sobre todo este milagro de la paz que necesitamos hoy, no seguirla perdiendo, el milagro de la justicia en nuestro país, en nuestra sociedad, el milagro del amor verdadero, el milagro de la democracia, de la libertad. Son milagros que tenemos que pedírselo a Jesús. Milagro de la paz en nuestras familias, en nuestras comunidades que están sufriendo tanto. Que podamos todos recibir a Jesús, no rechazarlo, sino que podamos recibir este amor de Dios en nuestras vidas. Y si por amor a Jesús, por presentar esta palabra, esta voluntad de Dios, tenemos que sufrir algo, pues tenemos que también estar contentos, como es el profeta Ezequiel, San Pablo, el mismo Jesús, que sufrieron por ser fieles al Padre, a Dios, a Jesús, pues, y hacerlo con alegría, con gozo, no afligirnos, no entristecernos, sino que tenemos que ser siempre portadores de esta voluntad, de este querer de Dios, no ser infieles a Jesús, a su palabra. Tenemos que permanecer fieles a Jesús, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y tenemos que seguir trabajando con esa firmeza, esa fidelidad grande a Jesús y a su iglesia.